han estado en otros programas de Son Tonterías Mías. Han compartido con nosotros y con todos nuestros espectadores su experiencia y su visión sobre la situación que afronta la profesión periodística. Y hoy lo harán nuevamente aquí, en Déjate de Historias Televisión, en un espacio en el que hablaremos sobre la importancia de la especialización en el periodismo. Bienvenidos a Son Tonterías Mías. Me acompaña en el programa de hoy. Grandes profesionales del periodismo y de la comunicación, como Sergio Príncipe Hermoso, periodista y profesor en la Universidad Complutense de Madrid, y Jaume Segales, quien ha estado en otros programas de Son tonterías mías, periodista actualmente al mando del programa radiofónico Kilómetro Cero en Es Radio. Comenzamos. Jaume. Hola. Bonita presentación, ¿no? Sí, sí me encanta. Sergio, a ti también. Yo ya estoy aquí acostumbrado, es un placer compartir el rato, además con gente interesante. Ya, ya me siento sí, amigo. Exactamente, sí. Cada, cada vez que vamos repitiendo ya nos sentimos como una pandilla. Exactamente. Pues, pues imaginaros cuando, cuando el llegues... Es problema, llegues, que luego ya no nos vamos nunca a chocar, porque ya nos conocemos, entonces ya es distinto. Ya es, como no, que no podemos enfrentar oposiciones. Ah, bueno, eso ya, eso ya es cuestión aparte, ahí ya no me meto. <laughs> Hablamos de, en el programa de hoy, en el espacio de hoy, sobre el periodismo especializado o la importancia de... Mm. De la especialización en el periodismo, a ver si lo puedo pronunciar bien especialización. De, de una vez, pero no creo que me salga. Hasta el final del programa a lo mejor sí. Bien. Eh, quiero que me, que, di, diferenciar primero entre eh, especialización en sectores de audiencia, especialización en secciones y en contenidos, ¿no? ¿Podéis hacerme una pequeña, un, peque, un esquemita para que todos podamos...? Pues si queremos empezar por la especialización en contenido, como decías, es precisamente qué temas específicos o un ah. rango de... para abordar la realidad. Economía, sí. pues especializamos en economía. Ah. Política, en política. Deporte, deporte. Cultura, Vale. El abanico de la cultura es mucho más amplio y más complejo. Pero evidentemente, gente que está preparada para abordar el conocimiento, el acontecer que pasa en vinculación con una materia. Jaume. Yo cuando daba clases a los alumnos les decía que había dos tipos de periodistas. Bueno, había muchos tipos, pero había... Yo recibía alumnos becarios que eran fans de algo. Fan del Madrid, fan del Barça, eh, fan de un grupo musical. Y entonces, solo querían consumir ese eso. Entonces, tanto les daba ser director de comunicación una de, de esa página web que anuncia ese, ese equipo de fútbol, trabajar en radio y en televisión, pero solo hablando de eso, de fútbol, de política. no Hay gente de política, de economía, yo conozco gente de bolsa, que solo, además, hablan de bolsa de, y saben muchísimo. Y tanto da hablar que escribir. Y luego están los que son, no tanto de temática como de soporte, ¿no? mm. que yo soy un, me siento un poco más de eso. Gente que le gusta la tele y haría cualquier contenido en tele gente que le gusta la radio, yo estoy tan loco por la radio que he hecho hasta cosas que nunca en mi vida hubiera imaginado en radio, pero me gusta, y gente que le gusta escribir y que no tiene pereza, y cualquier tema lo lleva a una buena redacción. Con lo cual, suples, en este caso, es lo que yo defiendo normalmente, y sobre todo cuando empiezas, suples tus carencias en contenido con una, una buena especialización temática. Es decir, si sabes escribir bien, puedes prepararte y escribir de cualquier cosa, creo yo. Mm. <laughs> bien. Eh, yo creo que yo voy a sacar, he sacado dos definiciones. Uh -huh. Aquí no estamos en clase, pero bueno, Mira, vamos, por pero recordar un poquito, ¿no? por hacer un poco de memoria y <laughs> que nunca vienen mal. Y ya me decís si estáis de acuerdo con, con uh -huh. lo que dicen o no. Vale. Eh, Marsen dice, hay un ra una rama de la profesión de escritor denominada especialización. Esta rama cubre tanto el periodismo técnico como la escritura sobre otros trabajos especializados. El escritor especializado, además de poseer una aptitud especial para la escritura, puede ser también un tecnólogo. Y ya veréis por qué he escogido esta. Igualmente puede ser un experto en el arte o ciencia sobre la que se propone escribir. Y la siguiente es Oribe y Faguaga. Dicen, la especialización periodística es aquella estructura que analiza la realidad proporcionando a los lectores una interpretación del mundo lo más acabada posible, acomoda acomodando el lenguaje a un nivel en que se determine el medio y profundizando en sus intereses Bien. y neces necesidades. Bien. Hombre, eh, estas exposiciones tan académicas, claro, si en claro. cátedra que vamos a decir? No, obviamente... A ver, en clase perfecto. Eh, sí, eso Ahora no que, lleva la práctica. Yo creo que, que al fin y al cabo, mmm, yo también estoy con Jauma en la posibilidad de eh, plantearte cómo un periodista especializado en texto, en tele, en radio, en multimedia. Sí. Eso es clave, ¿no? Manejando la tecnología te sientes más cómodo pero a la hora de, es que de abordar. Es clave porque piensas que el periodismo pasa por la especialización, que es mm, un pilar bueno, fundamental para que de, de aquí a pero mañana... Pero tal, tal y como se están dando hoy las cosas, sí. estamos enfocándonos hacia el, el profesional todoterreno. Sí. Entonces, eh, todos los palos hay que saber manejarlos. Otra cosa es donde estamos más cómodos y otra cosa es donde en un momento determinado, cuando tengamos sí. que trabajar... ¿Dónde vamos a estar? Pero una cosa es dominar el soporte y otra cosa es de lo que se habla. Y claro, yo creo que aquí eh, el factor clave es contarle al público que te va a leer, al oyente que te va a oír, a, a aquel que te va a ver en televisión, qué significa los mercados, si estamos hablando de economía, qué significa eh, déficit comercial eh, en el contexto Unión Europea-Estados Unidos. Es decir, que pongamos eh, esa realidad en palabras. Pero no solo por las palabras, sino que la gente pueda entender. ¿Por qué es importante eh, que Trump haya decidido emplear eh, toda su energía en levantar una guerra comercial un de, por los aranceles? Y eso resulta que afecta a la aceituna negra española, y eso afecta, a, obviamente, a un, una buena parte del campo español. Eso hay que explicarlo. Entonces, eh, no, no todo el mundo vale o no todo el mundo sabe o no todo el mundo puede. Sí. Por muy bien que escriba, por muy bien que locute lo en radio, por muy bien que maneje la televisión. Entonces, eh, eso evidentemente nos conlleva puntos de encuentro, pero la verdad es que la realidad de, de, de las eh, proposiciones que nos, que nos señala Sana es que hoy día el periodista está en todo terreno, en todos claro. los niveles que... que ya, yo, por eso digo yo si te que. puedo poner el ejemplo, en primera persona, yo empecé. A mí, un, el, el jefe de informativos que había eh, me dice: Tú no tú no vales para la información. Tú sabes lo que es un balón, pues vete a deportes. Entonces empecé sin querer, especializándome a tope. Es decir, el primer día tenías que saber transmitir partidos. Entonces mm. tienes que aprender corriendo. Y luego pasé por el, el otro tamiz, que es el de eh, presentar programas magazine en el que tú simplemente preguntas o, o animas. Me ha ido mal y me ha ido bien en, en cualquier caso, porque en algunos momentos que he necesitado un, un empleo nuevo, pues me han dicho, es que tú estás demasiado especializado en. Y luego al revés, ahora he pasado una época un poco complicada unos años atrás, y te decían es que tú no estás especializado en nada. Claro. Te decían, pero hazte temas de internet, pero vamos a ver, está muy bien que yo monte una página web por un diario, pero tengo que ser... Lo que tengo que hacer cuando tenga esa página web, tengo que dar credibilidad y tengo que financiármelo. Eso es así. O sea, el hecho de que tú te crees algo... Que, que utilices las redes sociales, soy community manager, bueno, pero no, si eres un patán, pues al final vas a comunicar mal, o sea, al final lo que interesa es la base que tengas, y luego lo de la especialización está muy bien, pero es con la experiencia, eso es como el típico currículum, ¿no? que te dicen, bueno, necesitamos a alguien que tenga 26 años, que tenga 12 de experiencia y 5 másteres, es imposible, es imposible. Yo estoy de acuerdo con lo que, con lo que estáis comentando, sin embargo, bueno, desde, desde una experiencia personal, ¿no?, a lo mejor eh, llegas a especializarte en radio, ¿no? Como sí. bien comentabas, o en televisión. Pero lo mismo el día de mañana me contratan en la Agencia F. Justo, claro. ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa cuando el medio te impone lo que tú tienes que cubrir? Claro. Porque yo, por ejemplo, he pasado por sitios donde, sinceramente, no tenía ni idea. Claro. Que lo he sacado adelante, claro, lo sacas adelante porque facultad, gracias a tu esfuerzo. Lo que se hace de tu bien trabajo, la facultad es, es dar esos valores y dar esos... O sea, que, que alguien salga preparado para afrontar cualquier reto. ¿no? Y le dais una base importante, de sobre todo de criterio, de, 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 de credibilidad, ¿no? de ética. Y entonces a partir de ahí, cuando salgas, a lo que puedas. Claro, yo creo que en esta situación en la que en alguna ocasión nos hemos visto todos... Eh, Vamos a decir mejor que el experto. Pero claro, te obligas a entender tú lo que tienes que contar para que lo entiendan los demás. Entonces... Quizás no lo haces más rápido, quizás no lo haces de la manera perfecta, pero como te obligas a entender aquello claro. que te están transmitiendo cuando tienes que eh, abordar una materia especializada que a lo mejor no es ni siquiera la que tú habías planteado de origen o la que más claro. te gustaba en origen, pues yo creo que pones toda la carne en el asador y dices, bueno, vale, tengo que hablar de mmm, química cuántica para explicar algo, mm. eh, lo voy a hacer como si yo lo entendiese. O claro. al menos esa es la sí, premisa. Sí. Claro, eso obliga a una preparación brutal. Claro. Entonces, eso requiere, requiere mucho Un director seguro. una vez me dijo, dice, mira tío, yo sí si quiero al mejor comentarista de deportes, Traigo en el futbolista. Si quiero al mejor comentarista de, de literatura, de traigo a Camilo José Cela. Me da igual. Dice: Yo lo que quiero es que tú sepas sacarle el máximo jugo al tema del que estamos hablando. Y a, y a partir de ahí tú irás aprendiendo. Como tú no vas a estar preparado para hacer todo a la vez, pues es mejor que tú saques jugo a esta gente. Y al final, esto es una, es una manera de funcionar. Es decir, tú tienes un experto en algo que los expertos están en todos los medios. Ahora, es más, hay muchos Justamente. expertos que están haciendo de periodistas. Exacto. Lo bueno es que el experto sea experto. Y luego tú seas el que le pregunte y le saque jugo. Yo ahí estoy con, con Jaume. Saber preguntar es clave. Claro. O sea, es decir, eh, podrás no saber todos los recovecos de un determinado campo, pero lo que sí tienes que saber es hacer preguntar. Claro. ¿Por qué ese experto es importante? ¿Por qué ese claro. experto se ha sentado aquí contigo en un plato? ¿Por qué ese claro. experto está hablando en la radio? Claro. Por algún motivo. Bueno, pues eh, el trabajo del periodista es intentar acercar al experto al público. Claro. Y para eso no hay mejor mm, herramienta que la, que la sí. pregunta. Hay dos ejemplos, uno es este de la bolsa, ¿no? que es muy técnica, y luego uno es salud. Salud hay unos, hay unas, unos condicionantes legales para ahora mismo hacer ah. un espacio de salud. Eh, pues tú no puedes vender un producto, el médico Exacto. no puede. Entonces, lo mejor es que te, te pongas en manos un experto. Yo tuve que hacer un plan de comunicación para una tabaquera era un tema concreto del, vape, del vapear. Y la gente estamos muy equivocados respecto a hasta dónde llega la ley. Cada, pra, cada frase que ponía y cada coma la tenía que analizar el equipo jurídico de Londres. En base a la, a la ley de cada país. Sí. Entonces esas cosas tú no te puedes meter en camisas doncevadas. Tú tienes que tener a tu médico y a tu experto y que ellos te cuenten hasta dónde se puede contar. Entonces nuestra especialización termina cuando empiezas sí. a ser experto. Y, y yo sí, creo pero, que no es bueno mezclarlo. Pero esto no, no, no está pasando, ¿eh? No claro, ese es el que... problema. Confundir los roles nunca, nunca da un buen resultado a claro. ninguno de los efectos. Estabais hablando antes de. Me gusta el Star System, perdona, y el Star System es muy importante. Sí. Que te venga un personaje que es muy bueno, un médico muy bueno y al final haga el programa él. O que uh -huh. te venga un futbolista que habla muy bien y al final sí. es la estrella del programa. Y tú te quedas simplemente para dar la hora. Ese es el Star System que ha funcionado siempre. Sí. Bueno, es un problema y no sé cómo se va a solucionar. Eh, estabais hablando antes sobre, sobre la formación ¿no? la formación dentro del campo de la, del periodismo especializado cuánto y cómo influye la formación o cuánto, cuál es la importancia y cómo influye la, la formación en, e, en la especialización de un periodista me refiero porque bueno aquí tratamos de desde el de punto periodista. de vista de la universidad, cada Porque yo se... recuerdo, eh, perdona que te interrumpa, Sergio, yo recuerdo en, en quinto, estaba en quinto de carrera y me decía un, un profesor que hoy también me encuentro y, y, y sigue diciendo lo mismo, eh, para poder eh, alcanzar la meta tienes que saber, ser el mejor en algo que yo no sé si podemos ser el mejor en algo porque hoy somos lo que lo que estamos comentando todo terreno y gloriampliados no eh, especializarte en algo y saber idiomas Bueno, pues no es malo y yo, yo, también... yo no creo que esto es lo que saber te abre idiomas, más puertas saber idiomas yo creo que nunca es malo no, no pero no es pero claro según no. decía que te abre más puertas que puedas encontrar más salidas profesionales y, y no sé personalmente no creo que yo me yo, pongo yo como ejemplo cuando siempre tenido, vino... Cuando me han pedido consejo para contratar personas a mi cargo, o a mi cargo, sí. o que trabajaran conmigo, no me gusta decir a mi cargo, en, en equipos, como formando equipos, he preferido más la personalidad que el, con, que, el, que el conocimiento. Es decir, hombre, si tienes que buscar a alguien muy técnico y tal, pero entre dos o tres, y si me decía, bueno, este va a ser mejor, va, va a trabajar, o esta chica va a trabajar mejor, se lleva mejor. Cuando hay un problema, a veces es más de un tema de personalidad que de contenidos. Es decir, tú puedes tener dos personas que funcionan perfectamente, pero se llevan mal. Entonces el problema ahí es cómo, cómo se, conseguir También que se bien. lleven bien. ¿No? Sí. Es cierto que, que estamos en un mundo en el que te obligan a ser diferente. Sí. Es decir, la diferenciación, sobre todo porque eh, genera o te subrayas por encima de una masa. Sí. Y hoy día, claro, es que consumimos la demanda. Desde nuestro teléfono móvil decidimos qué queremos leer en Twitter o en redes sociales, qué medio queremos leer y ver y además no de todo, es decir vamos controlando qué contenidos. Por tanto, claro, obviamente hay tantos gustos y una variedad de, de, de posibilidades para abordar aquello que, que nos está sucediendo alrededor y tanto público al que dirigirse que desde luego ya hay una regla fija, ¿no? Entonces, claro, especializarse ¿por qué? Porque necesariamente hay que buscar un hueco, un nicho donde tú puedas dar el todo por el todo. Luego, a lo mejor, eso no sirve para nada, o a lo mejor eso resulta que no está en consonancia con lo que un mercado, si queremos hablar en estos términos, está pidiendo. Sí. Pero, desde luego, tienes que tener unas fortalezas, unos puntos fuertes, sobre todo, quizás, para que te dé cierta seguridad como profesional. Sí. A partir de ahí, luego ya veremos. Porque es que, además, hablando muchas veces con, con técnicos en recursos humanos, eh, me dicen, Sergio, si ya muchas veces no estoy buscando eh, el que mejor sabe escribir, o el que mejor sabe hablar, o el que mejor sabe analizar la economía. Estoy buscando un talento. Hmm. Definir talento a lo mejor sí. que es que sí. trabaje bien en el equipo, que es una persona dialogante, Exacto. que es creativo. Exacto. Y a lo mejor eso resulta que son cuatro, cinco o seis grandes capacidades o virtudes que luego se pueden adaptar a cualquier Y, ámbito. y a veces un no, intangible eres... es la diferencia. Exacto. Sí. Bien, ahora seguimos. En unos instantes estaremos de nuevo aquí en Son Tonderías Mías con Sergio Príncipe Hermoso y Jaume Segales debatiendo sobre la importancia del periodismo especializado en la sociedad. ¿Necesita un buen cuchillo? En Toledo tiene el mejor, de la mano de Artesanía Morales. Artesanía Morales es una empresa especializada en la venta de cuchillos de acero damasco, el mejor acero del mundo. Este acero entronca al mismo tiempo con la tradición de los mejores forjadores y espaderos toledanos. Artesanía Morales recoge el testigo de esos maestros para comercializar unos cuchillos de gran calidad basados en aquellos aceros que dieron prestigio a las espadas toledanas. Su especial técnica en la forja del acero hace de esta cuchillería un producto inmejorable, con un filo casi eterno y una gran dureza y resistencia. A todo esto se une la belleza inimitable de la hoja, conformado por esos dibujos a bandas de trazados sinuosos que realmente son la base de su calidad. 67 láminas de acero forjadas y templadas a mano una por una. Artesanía Morales se encuentra en la Plaza del Conde número 3 en Toledo. Hacen envíos a toda España y a todo el mundo. Pueden llamar para consultar precios y modelos al 925 22 35 86. Cuchillos de acero damasco, el mejor acero del mundo. 925 22 35 86. Estamos en son tonterías mías debatiendo sobre la importancia de la especialización en el periodismo con Sergio Príncipe Hermoso y Jaume Segales. Jaume, Sergio, nos habíamos quedado. Bueno, yo me he quedado con la palabra talento, ¿no? Sí. Que es tan bonita, sí, <laughs> tan, porque tan bonita. Ya no es tan fácil eh... buscar talentos o encontrar. Bueno, talentos. Eso, eso no creo que haya sido nunca fácil. <laughs> pues muchas veces parte de, de lo que decía antes Jaume, de algo intangible, ¿no? Sí. Pues sencillamente que se está buscando otra forma de, profe de ser profesional. Mm. Mm. Se puede llamar perfil, se puede llamar eso, talento, se puede llamar capacidades, competencias. Mm. Lo de capacidades a mí no me acaba de gustar, eh, pero es lenguaje que muchas veces en, en ámbito de recursos humanos se está aplicando. Entonces, mm. claro, puede ser muy bueno en idiomas, puede ser muy bueno en un perfil, eh, si quieres, especializado en el ámbito del periodismo, pero está buscando a alguien que tenga hondo. Sí. Definir el don será un poco más sí. complicado, pero eso están buscando alguien que, que, que pueda que sacar adelante que... algo, no te, sí. ¿No te has fijado? Eh, yo a veces voy cuando algún compañero ahí a la Complutense los viernes que dan unas, unas uh -huh. clases de, de perdismo internacional y de, bueno. Entonces hacemos unas pruebas allí, ¿no? De cómo escriben, cómo lo tal, vamos a... Entonces les haces perrerías que improvisen. Y cuando acabamos decimos, mira, es que había 15 o 20 chavales. Pues es que todos ellos lo han hecho muy... O sea, cualquiera de ellos tú la escuchas y bien. ¿vale? Pero había estos tres que daban algo especial que hacen? Que si yo tuviera que llevar menos, me llevaría estos tres. No me preguntes por qué. Porque igual el tío se ha equivocado igual que el otro a la hora de dar paso a alguien. Igual ha escrito también con algún error, pero ha sabido salir adelante. No sé, le ha puesto una cara distinta. Ha hecho algo que me ha dado más credibilidad, lo de él y del otro. Y pueden ser fabulosos trabajadores, pero eso es algo que es, es muy difícil. Solo lo valora quien está en una redacción, en una empresa y se ha ¿no? Eso me recuerda cuando, cuando estaba en, vamos, estudiando, estaba haciendo el, el máster, que yo estaba empeñada en que quería dedicarme a la, a la radio y bueno, la docencia, y ya tenía la un, pobre, mundo, como sí, un abanico <laughs> la tan, pobre. A, tan amplio. Llegué que quería opositar. Bueno, yo me pensaba que todo era tan fácil, ¿no? Que... Y, y me decían, no, es que tú vas a llegar a, a trabajar en televisión. De hecho, un compañero tuyo en la Francisco Pastoriza. Y yo decía, que no, Paco, que no, que, que eso es imposible. Mm. Me decía que sí. Digo, pues lo mismo me dijeron, pues de televisión española, dice, pues ya verás que al final sí, pero nunca sabes dónde encuentras ese claro, lugar, porque claro. tú no te imaginas que ibas a dedicarte, y es lo, a lo que querías llegar antes. Sí. Por mucho que seas el mejor en... y claro. quieras dedicarte a la radio, la situación que tenemos, o a la prensa, o a los gabinetes de prensa, o al ámbito europeo, internacional, lo que queramos... Sí. la situación que tenemos no es a lo que quieres dedicarte, sino es, que, es, es que me voy a agarrar es, a lo, lo que de, encuentre lo y me mejor, voy a especializar en eso porque lo, es lo que me está dando. Lo de ser pues, el mejor hoy, define mejor. Es decir, el que el tenga el más can. tweets. Y tú puedes tener 80.000 voces de estos raros y que te, te siga todo el mundo y al final tú no eres nadie. El, el mejor que es el que mete más goles en un equipo de fútbol, el mejor es el que escribe más cantidad de libros o tiene más lectores, porque le hace más campaña de publicidad. El mejor es el actor eh, pues que ha conseguido más, más Goyas. O sea, aquí es, define mejor. Y, y si llegaras a ser el número uno en algo, seguro que te faltarían muchas Está más claro. cosas para ser sí. feliz o para transmitir a todo el mundo. Y tendrías también muchos detractores. Entonces, yo creo que el objetivo no significa ser un, un perdido decir no yo no busco ser el mejor no tú buscas mejorar siempre pero bueno eh, eh, o sea, podemos estar en un trabajo tres tipos y, y los tres ser muy buenos en algo y ninguno debe ser el mejor pero los tres juntos ser perfectos efectivamente sí. estamos en sí, un contexto sí. también de eso es decir lo que pasa que eh, yo creo que sí es bueno tener una fortaleza sí. pero tal y como nos viene el mercado si apelamos al mercado sí. eh, lo que no llega tampoco a buen término es obcecarse, Claro. Porque además sí. el periodismo en sí es una profesión flexible, sí. con unos principios clave, sí. pero flexible, porque la realidad cambia, porque el consumo de medios cambia. Antes hablábamos eh, en una conversación fuera, yo me yo de, de lo que era 80 de estas cosas, ¿no? Exacto, eh, sí. eh, de, del teléfono que había siempre en, en, en los platos. Todo claro. eso ha cambiado, pero porque ha cambiado incluso la gente que te está viendo leyendo. Claro. Ahora hay una dictadura que es la del sí. móvil o la de mando a distancia. Sí. La tematización ha llegado ya no a ser solo eso, tematización, sino... Consumo bajo demanda. Mm. Antes hablaba eh, yo, de, de quién definir mejor. Si, si es que ahora mh, tiras de YouTube, tiras de influencer sí. y ya está sí. todo. Ya sí. da igual que la preparación bueno, que tengas. Sí. La, el otro día me, la, me la vino, la vino un grupo que musical tengas. que tenía mil millones de descargas en una canción. Y mil millones es una barbaridad. Es una barbaridad. Sí. Y digo, ¿son ricos? No. Eh, ¿Son más guapos que los otros? No. Eh, salen a la calle y los conocen mucha gente, pero en otro pero mundo. no es de masas. Pues, igual sí. para ti el mejor es Julio Iglesias o Rafael <laughs> y no tiene mil millones de descargas, <laughs> pero es el mejor. En su estilo, ¿no? Claro. Bueno, estáis yo hablando. creo que esto, de... esto vale para cualquier oficio, no para el periodismo, sí, creo sí. yo. ¿eh? Sí. El es... taxista, hay taxistas que son mejores o peores, y cuando te metes ahí, pues no sé, sientes que con esta persona. Pues, Deme el teléfono que le voy a llamar, por ejemplo. Es que en cualquier oficio. Sí. La, persona, la persona que limpia, hay algunos que se esmeran de una manera más que otra, te planchan. O sea, todo el mundo en su oficio, si aspira a mejorar, no tiene por qué ser el mejor, pero va a ganarse la confianza de la gente, uh -huh. creo ¿eh? Bueno, hablemos un poquito de, de los medios digitales, ¿no? Que... Uh -huh. Ya era hora. Como siempre, ¿no? Como siempre. <risa> <risa> si no, <laughs> eh, mal vamos. ¿Cómo, ¿Cómo creéis que influye el, la especialización en este ámbito? Y sobre todo teniendo en cuenta los recursos, que, los pocos recursos disponibles que hay en algunos medios digitales, y no me estoy hablando de en todos, pero teniendo en cuenta ese aspecto, porque no todos los medios digitales disponen de las mismas… Yo creo que lo de la digitalización es necesaria es positiva, pero también ha sido perversa por varios temas. Uno, cuando decimos democratiza eh, el cine. Con, una, con dos cámaras baratas, vale, pero en lugar de tener 20 personas tienes cinco. En una radio, que antes sí. tú necesitabas más gente de producción y guión, ahora lo haces todo con, con, con cuatro WhatsApps, por ejemplo, ¿no? Eh, en, el, el editar el sonido en, la, en una tele. Si, al final lo que haces es mandar fuera los discos está claro, la discográfica se está hundiendo porque al final se lo hacen ellos solos, en plan Juan Paloma, entonces toda la industria que estaba detrás, que no son los que se forraban, son los que caen, son los claro. que caemos. Entonces, es verdad que es, es distinto, es necesario, sí, pero a nivel profesional y a nivel social esto crea una brecha, o pues estás o mueres. Por el otro lado también es que si no digitalizamos, o sea, digitalizando todo hemos conseguido tener muchas más cosas a nuestro alrededor, mejorar más en nuestro trabajo perder menos rato haciendo ciertas cosas. Yo creo que es bueno, pero que tenemos que aspirar todos a sumarnos a ello y a encontrar nuestro hueco en eso. O sea, claro. Los camiones de basura, por ejemplo. En Madrid. No, no, es que se me ocurrieron muchas ideas. Camiones de basura en Madrid han puesto unos eh, que van por los barrios, sí. y que va un señor con un botón en el camión y se ahorra los tres tipos que iban detrás, con el casco puesto, ¿sabes? Son tres sueldos que te ahorras. Es un señor que llega, está puesto los, los, los contenedores mucho más grandes en un sitio, no se pueden ni mover de ahí te quitan plazas de aparcamiento, con lo cual han echado a gente de los que cobraban la hora. Porque... Claro. Y entonces llega un señor, se pone ahí, se pone en el periódico, hace así, pip, 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 pip <laughs> y sigue. Un tipo en una tarde hace lo mismo que tres personas en dos días. Fuerte. Eso es digitalización. claro Ahora dile al pobre que estaba detrás que mañana no tiene para comer. Perdona, ¿eh? porque son ideas sí, que, sí. que es que hay que tenerlas en cuenta en todos los ámbitos de la vida. De ahí, obligatoriamente eso reestructura, cómo tiene que reciclarse si alguien. Eh, claro. Hablar de reciclaje o aplica pues mm. eso, a formación continua, estar abierto, es decir, bueno, es que me van a poner la máquina para manejar el camión, como dice llama claro. Te tendré que aprender la máquina. Claro. Te está obligando a eso. Claro que tiene una lectura siempre perversa, pero claro, está, mmm, ya es irrenunciable, estamos en un punto de no retorno. Eh, aplicándolo al periodismo, ¿qué podemos observar? Pues es que... Pff, también porque estamos en un contexto como es el de España que es peculiar para todo esto, sí. ¿no? eh, donde muchas veces eh, nos hemos dado cuenta de que a lo mejor los propios profesionales no han respetado todo lo que querían o todo lo que debían su profesión. Y lo comparas con el ámbito sajón y hay muchas diferencias. Aquí, ¿qué ocurre? Que hemos entendido por periodismo digital, ¡paf! infinidad de páginas. ¿Y cualquiera opina? Cualquiera opina, cualquiera escribe y cualquiera replica el mismo teletipo de la agencia EFE, Europa Press, Servimedia, sí. Reuters de mil veces. Que luego, evidentemente, eso tiene su lectura, pero no periodística, sino de marketing. Es decir, tantos sí, usuarios exacto. han llegado a esta web, han pinchado en esta noticia y resulta que por los anuncios que vemos alrededor, por donde pinchan y por dónde se mueven, mapeamos, trazamos las pautas de consumo claro. o de preferencia de ese usuarios. Y le usuario. mandamos las noticias que este hombre busca. Exacto. Claro. En cambio, te vas a Financial Times. Financial Times, hoy día, pues sí, podemos hablar, y en Reino Unido se da ese debate, de a dónde acabará el periódico en papel. Pero Financial Times se sigue comprando. Claro. Y Financial Times se sigue leyendo. <laughs> ¿Qué hay en la web de Financial Times? El Financial Times, el de siempre, el de toda la vida. Sí, sí. El que al fin y al cabo muchas veces cambia eh, la forma de pensar en sí, sí. Reino Unido. Claro. ¿Qué ocurre? Adaptado al lenguaje digital, que es, sí. seguramente en la redacción haya menos sí. gente, sí. pero sí. tienes un portal de noticias que actualiza en última a última sí. hora, tiene recursos a fuentes importantes que evidentemente sí. permiten informar no solo por lo que dice la agencia, claro. y luego además el periódico de siempre. Es ¿Qué te es que cuesta? ¿Y de pago? Dinero. ¿Tú te mm. en un tipo? Haciendo de portadista aquí en un, en un gratuito y que el tipo tenga que levantarse 20 noticias al día, se las va a contrastar como pueda, es decir, copiando de agencia, uh -huh. o puedes tener un tipo para cada noticia. O cuando no más, porque una cosa muy del periodismo sajón es que para hacerte un reportaje va, ves a lo mejor la firma principal y luego al final sí. no sé quién no sé quién no sé cuántos sí. contribuyeron para Pero es que aquí en España sí. y a mí me pagaban ¿Claro? me pagaban reportajes a veces en, en medios para, para exportar a Francia a Inglaterra incluso medios muy concretos aquí reportajes te, te daban tiempo ilimitado yo lo que quiero es que salga bien y tú, y tú trabajas con varias personas y se pagaba bien y salía un reportaje de ocho páginas en una revista y se pagaba muy bien o en una tele en una radio esto ya no se puede porque no hay dinero para eso claro también Financial Times Intenta monetizar, porque también es una sí, sí, sí. palabra de día. Claro, te pongo un paywall. Es decir, mmm, sí. gratis, lo justo. Claro. Titulares, entradillas, y si quieres más, paga. Exacto. Y ya no solo pagas, sino mm. que Financial Times tiene capacidad para ver si tú con lo que has pagado con tu suscripción estás copiando y pegando la noticia Pero y tío, enviándola tío. por internet. Sí, sí, sí. Es decir, tienen un respeto casi mmm, Exacto. terrible Exacto. por aquello que sí. está haciendo su gente. Que claro, entiendo que para el equipo humano que forma Financial Times. Si es que ¿Eso se traduce en calidad de trabajo? Es, eso es, perfecto, es, pero... es mantener la credibilidad de tu equipo toda la vida. Claro. Lo, lo que hemos hecho aquí es banalizar. Es decir, echas a la, a, a la redacción porque no tienes dinero y periodismo ciudadano. Pero ¿qué es el periodismo ciudadano? Claro. Es, decir, a mí, es verdad que si hay un incendio y ves un, un vecino que ha pillado esa, esa imagen del incendio. Claro, es un yo, testimonio hay que usarlo. Claro, vale, pero... es un testimonio. Pero basarte en eso no, porque te están colando goles cada día. De hecho, una de las webs que más triunfan ahora es la del maldito bulo. Claro. Sí. Y lo que hacen ellos es, es decirnos, oye, ¿qué es, ¿qué es tu trabajo? ¿Qué es lo que tenías que hacer tú? Contrastar en dos sitios. Exacto. Entonces, claro, eso cambia un montón, pero claro, adaptarlo al lenguaje de pago, ¿cómo hacer sostenible Ahí está. sin ser incompatible con el periódico de papel? Que es lo que a mí me llama la atención hoy día. Y eso que además Financial Times tiene ese formato sí. incómodo luego sí. les ensayo. ¿Cómo lo? te haciendo ¿Eh? un partido? En, el, el, metro y te en el, el metro estás pegando al Exacto. lado. Sí. Exacto. Pero, pero claro, es, eh, al margen del posicionamiento ideológico de Financial Times, que eso sería otra cosa, pero a mí se me llama la atención cómo ellos protegen, cómo trabajan, cómo plantean sí. y sigue siendo un producto que al fin y al cabo es fiable, que es donde iba al bueno. fin y al cabo el punto de partida de llamo. Sí, sí. Se nos acaba el tiempo. Siempre? <laughs> como siempre. Como siempre, si pues queréis, nada. seguimos debatiendo fuera. quedamos, esta quedamos la semana que viene, si queréis. Sí, <laughs> claro, podemos quedar y seguimos debatiendo. Con un café de por medio. Siempre. Y ah, mismo. Si a mí, o agua. Mío, no, está. Está. Me ya agua. que hace tanto, tanto calor, ¿no? Con sí. agua, nos refrescamos y así seguimos debatiendo. Sí. Muchísimas gracias por gracias estar. Día, un placer. Otra vez en el programa Jaume, gracias, Sergio, gracias. y espero que lleguéis a los 10. Vamos a ello. Por lo menos. Si hay tiempo y energía, siempre a nos vamos, pero solo por hoy, porque los fines de semana tenemos una cita pendiente. Aquí, en Son Tonderías Mías, en Déjate de Historias Televisión, con más historias que contar, más temáticas que abordar y más protagonistas, claro está. Si tú también quieres participar en el programa, no dudes en ponerte en contacto con nosotros mandando un correo electrónico a tracia.tv. Tracia, 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 también puedes acceder a la página web. Déjate de historias déjate de historias En Twitter somos a, arroba m tonterías. Les deseo que tengan una muy buena tarde y no se olviden, aquí habrá respuestas a todas las preguntas, porque si no, serán tonterías mías. ¿Necesito un buen cuchillo? En Toledo tiene el mejor, de la mano de Artesanía Morales. Artesanía Morales es una empresa especializada en la venta de cuchillos de acero damasco, el mejor acero del mundo. Este acero entronca al mismo tiempo con la tradición de los mejores forjadores y espaderos toledanos. Artesanía Morales recoge el testigo de esos maestros para comercializar unos cuchillos de gran calidad basados en aquellos aceros que dieron prestigio a las espadas toledanas. Su especial técnica en la forja del acero hace de esta cuchillería un producto inmejorable, con un filo casi eterno y una gran dureza y resistencia. A todo esto se une la belleza inimitable de la hoja, conformado por esos dibujos a bandas de trazados sinuosos que realmente son la base de su calidad. 67 láminas de acero forjadas y templadas a mano una por una. Artesanía Morales se encuentra en la Plaza del Conde número 3 en Toledo. Hacen envíos a toda España y a todo el mundo. Pueden llamar para consultar precios y modelos al 925 22 35 86. Cuchillos de acero damasco, el mejor acero del mundo. 925 22 35 86.